algo, chicos, no me podréis negar, y es que el streaming del otro día fue demasiado épico. Nos tocó de todo. Bueno, menos las nuevas armas, eso no me tocó, pero ni una, ¿eh? Bueno, eso da igual, olvidémoslo. Si no habéis visto ese streaming, de verdad, pasaros hasta aquí abajo en la descripción, porque fue una auténtica barbaridad. Pero atención, que ahora viene lo bueno: los lives con los diferentes camuflajes. Y bueno, a mí me gustaría empezar justamente por este, el que está viendo en pantalla. Es muy bonito, muy llamativo, y me lo quiero poner, sí, en la XR2, que hace un montón que no la utilizo. Y bueno, si os parece bien, dicho todo esto y hechas las presentaciones, vamos a ello. ¡Ojo, compañero! ¡Cuidado, Alpha Sniper arriba! ¡No muere! ¡Izquierda! ¡Vale, perfecto! ¡Wow! Estos inicios son los que realmente merecen la pena, ¿eh? Con esta tensión ya nada más empezar. ¡Perfecto! ¡Y otro más, compañero! ¡Sí, señor! ¡La triple baja! Alfa, tío, deja de campear. No estoy campeando, compañero. Estoy utilizando este arma realmente como hay que utilizarla. Vaya, triple, me acabo de marcar. Sí, un poquito campero sí que estoy. Pero bueno, evidentemente es una XR. No esperéis que con esta cadencia vaya a correr ahí a tope. Ahí a puro rush. Evidentemente hay que aprovechar el tema de las ráfagas y demás. Aquí es que esta zona del mapa, este Headlitz, es muy poderoso. Pero tranquilos, que saldré de aquí. Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. No me digáis que este camuflaje no mola, por favor. Es que mira, tío, es que encima brilla. Brilla las zonas oscuras. Eso sí que mola, eso sí que me encanta. Compañero, te he visto ahí bastante despistado. Y atención. Que me ha ahogado. Que la concha. Madre mía, corta, corta, McLurigan. Increíble, tío. Jamás pensé. Ya está. Vale, volvemos a la carga. Increíble, tío. Jamás pensé que esta situación se me fuese a dar en un live, tío. Pero estamos locos en la cabeza. Increíble, Alfa, tío. Nunca dejarás de sorprender, ¿eh? Y es que lamentable. Es que es lamentable. Casi me ahogo con el susto que me ha dado ahí el pelo concha ese que aparece por las escaleras. Vaya susto me ha dado. Vale, atención, que hay por aquí uno, ¿eh? Madre mía. Vale, un Alpha Sniper, de verdad. Atención, ¿aparecerá o no aparecerá? Mirad, mirad, ¿eh? ¿A dónde ibas tú con esta vergüenza, compañero? Aparece ya. Llevo media hora por esta zona y me gustaría cambiar, ¿eh? Aunque, bueno, si algo funciona bien, no lo toques. Es un lema que suelo utilizar yo mucho en mi vida, ¿eh? No lo digo de broma. Si algo funciona, no lo toques. Y es totalmente cierto. Con lo cual, si por aquí viene saliendo bien, vamos a ir por esta zona sin campear, moviéndonos por diferentes puntos y tal. Pero si esta zona va bien. Y aparcado. Y ya está. Y no más que hablar. Y no más que hablar. Ojo, te he visto aquí, compañero. Te he visto por la izquierda, te he visto. Ven aquí. Estás tímido, estás, iba a decir, estás muerto, pero no, no, he fallado todo, o sea, todo, tal cual, vamos, fuera de aquí. Me se va con el sniper, pero no puede reventar, me quedo sin munición, vale, perfecto, con lo cual ningún problema. Sacamos esto y aparcó, venga, compañero, ahí lo lleva, ha visto, si es que no pasa nada, te quedas sin munición, sacas la guadaña. En realidad he tenido bastante suerte, por así decirlo. Perfecto, tenemos el espectro, tenemos el Rolling Thunder. Y ahora falta evidentemente conseguir sacarnos los raps. Pero antes, para ello, vamos a desplegar nuestro espectro. Yo diría por esta zona para ver si luego cambia el spawn. Y evidentemente Rolling Thunder en medio del mapa, que puede ser eso increíble. Según está ahora mismo de subidito, por así decirlo, el Rolling Thunder. Vamos a ello, a ver qué hace. Bueno, pues mucho no está matando, llamadme loco, pero tampoco... ¡Oh! Vale, vale. ¡Oh! Vale, vale. Triple. Y dos con el... ¡Wow! Vale, ese ha sido un Rolling Thunder con mucha suerte, porque sabéis que si matáis con los coches te dan 100 puntos en vez de 25, con lo cual me han dado 225 en vez de 75. Vale, vale. Ha salido muy rentable eso, muy rentable. Llegan los raps, chavales, llegan los raps. Últimamente no están tan bien como yo esperaba, pero bueno, funciona, funciona. Algo no vamos a quejar. Atención, que es el típico este ahora que... Vale, me ha sacado el espectro. ¡Oh! Menos mal que el espectro se lo ha cargado. O yo espero que se lo haya cargado. Me da la vuelta y justamente aparece un tío que me iba a matar. Vaya, vaya suerte he tenido ahí, chaval. Ahí me ha llamado McLurigan, me ha dicho: Alfa, gírate, McLurigan, qué grande era. ¡No! Bueno, no ha muerto, ¿vale? McLurigan sigue vivo, que muchos me lo preguntáis. Si los nuevos no sabéis quién es, estaréis flipando. Alfa, cállate, sí, vale, perfecto. Es una buena opción. Oye, chicos, bueno, no voy a decir nada, ¿vale? No voy a decir nada porque cada vez que hablo la lío. Pero creo que sí que sabéis lo que iba a decir, ¿verdad? Aún no he muerto. Verás tú si me cae un tomahawk ahora mismo desde el cielo. Aún no he muerto, compañeros. Y una partida perfecta. Para ese camuflaje podría estar. ¿Dónde vas tú, guadañita? ¿Dónde vas tú ahí? Rompiéndome los raps. Anda, anda, cabeza. Anda, anda. Ya digo, aún no he muerto. Me encanta cómo queda el camuflaje este en la XR2. O sea, me gusta un montón. Es que flipante, tío. Cuando recarga es una barbaridad. Vale, a punto de terminar. ¿Qué pensáis? Poned en los comentarios: ¿muero o no muero? Parad el vídeo, dejad los comentarios: ¿muero o no muero? Estamos al final. Podría ser partida perfecta. Atención, que se me escapa, vale.
Muy rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo, alfa, compañero. Vale, está por ahí. ¡No! ¡Recarga! Hago mucho ruido, estoy en su spawn. Vale, 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 a punto de terminar. ¡Me acuerdo cuando daña! ¡Lo mato! ¡Vamos! ¡Otro más! Madre mía, chavales, estoy aquí editando el vídeo. Soy el alfa del futuro, el de después de este live. Y claro, está la tensión, ¿no? De conseguiré matarle. ¿Me matará a mí? ¿Conseguiré la partida perfecta? ¿O haré un fail como siempre? ¡Pim, pam, pum! Dejad en los comentarios. ¡Pum, baby! ¡Pum! Y me lo hago, tío. Vaya suerte, chaval, que no he muerto. Partida perfecta. Esto no es un live mío. Esto no es un live mío. No, no. Me habéis pillado, compañero. Está aquí jugando. Sal, McCrurigan, sal. No, le da vergüenza. Evidentemente, esto no puede ser mío. Madre mía, que es que no muerto la partida, chaval. Increíble, vaya un alfa como está aquí a tope en Black Ops 3. Bueno, ahora tan solo queda ver cuánto hemos quedado, porque evidentemente sé que las muertes han sido cero. Pero claro, ¿cuántas bajas? Ahí la gran cuestión. ¿Cuánto habremos matado? 20, bueno, 20, ¿sabes? 2200 puntos. Pero claro, las rachas también han matado bastante. Con lo cual, ¡pum! 33-0, chavales. Bueno, chavales, por aquí finaliza este live 2.0. Espero que os haya encantado, y de ser así, como siempre, os agradecería un montón un buen like en este vídeo, un comentario dejando cuál queréis que sea el siguiente camuflaje para probar de los que me tocaron. Yo recuerdo que os dejo en la descripción el streaming en el cual lo petamos como nunca, como siempre. Muchas gracias, un saludo y mañana, por supuesto, estaremos de vuelta en el canal. Hasta la próxima, adiós.